Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo eliminar toda la basura que viene instalada en Windows 11 o Windows 10. Con un programa tiene una sección para borrar o eliminar aplicaciones que ya trae Windows y que la mayoría de casos no utilizamos. Eliminando a esos programas podemos mejorar incluso el funcionamiento de nuestro dispositivo y por supuesto ahorrar espacio. El programa que yo digo es bastante conocido, tiene ya mucha reputación, se llama Reboot Installer. La verdad que es muy recomendable incluso su versión libre, que nos sirve perfectamente para este cometido. Le damos a Free Download. Dejaré el enlace, por supuesto, en la descripción del vídeo. Doble clic en el ejecutable para empezar la instalación. Español, aceptar. No tiene virus. Es gratis. Y se instala súper rápido. Vamos a finalizar y ejecutamos. Pues simplemente hay que ir a la sección de Windows App y aquí aparece todo lo que viene preinstalado en el sistema operativo. Hay muchas cosas que yo ya he borrado y que no aparecen, como por ejemplo Cortana. Aún así siguen quedando cosas que yo borraría. Por ejemplo, si no jugamos, podemos borrar lo de Xbox. La calculadora que hay por ahí más completa. El correo, si no utilizamos la versión que viene en Microsoft. Yo voy a eliminar ahora obtener ayuda, simplemente hay que pulsar con el botón derecho y dar en desinstalar. Esto ayuda a que si la desinstalación provoca errores en el sistema, pues podamos volver al punto anterior. En mi caso no, porque no creo que haga mucho daño el borrar la ayuda. Vamos a continuar. Lo que hace es analizar en el registro archivos ocultos que no elimina la desinstalación por sí sola. Entonces le damos a seleccionar todo y eliminamos. Pues nada más, amigos. Muchísimas gracias por la visita. Déjenme un like si os ha gustado. Un saludo y hasta pronto. Gracias.